Hemos por fin llegado a una final esperada. ¿Cuál de estos dos se consagrará campeón? Veremos a dos grandes del fútbol, de Portugal y de Europa. Porto se enfrentará al Benfica. ¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Ha llegado el día esperado, señoras y señores, con Mario Kempes. Fernando Palomo, este partido va a definir al nuevo campeón. El Porto estará chocando contra el Benfica. Vaya que han tenido que superar desafíos importantes en los dos equipos, ¿eh? No fue nada fácil llegar acá. Quedan 90 minutos donde van a tener que dejarse todo el trabajo semanal. Impresionante por parte de los dos. Fíjate, Fernando, las hinchadas están enloquecidas esperando que ya comience este partido. Acá los 11 titulares para el Porto. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, los puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Así es como se va a parar en la cancha el Benfica de hoy. El guardameta hoy es Odisea Blajodimos. Nicolás Otamendi trabajará junto a Jan Vertonghen en la defensa. João Mario en el campo saldrá con Julian Weigl en el medio del terreno de juego. Y su principal amenaza vendrá de los dos hombres que estarán situados en el eje de ataque. Mario, ¿cuál fue el partido en el que más nervioso te pusiste? La verdad es que no sé si era la confianza que tenía, o me sentía bien, o me gustaba jugar, que era lo más importante, pero nervioso nunca estuve. El árbitro que inicia el partido y nos ponemos las pilas. Un placer, como siempre, estar junto a Mario Kempes. Este partido pinta bueno. Se ha metido. Ahí va la pelota en el área. Ojo que hay chance por el medio. Fue mala el piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Es bastante temprano en el partido, pero bien mostrada la tarjeta amarilla que sienta ya un precedente. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Centro al primer palo. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Otavio. Y ahí va el pase atrás, al palo. Yo no creo que vayan a bajar los brazos, ni mucho menos, Fernando. Lo van a seguir intentando. Y el arco es el protagonista del momento. João Mario.
Ahí viene Rafa con la pelota. Esta puede ser buena. Valió la pena el esfuerzo y sigue el juego. Puede haber peligro. Rafa. Gran centro. Aleja la pelota de su portería. Hay peligro en el pase, ojo. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Fantástica manera de tapar el arco. No lo va a perdonar Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Chancel en Bemba. Uno que no puede faltar en la previa de este partido. Un jugador que puede definir este compromiso. Bueno, la verdad es que no vamos a descubrir la característica de este gran jugador, ¿eh? Es una maravilla con la pelota en los pies. Qué bien parado que estaba para cortar. Un respiro tiene ahí el partido. Chancel en Bemba. Zaidu Sanusi. Pepe. Se abre camino sin problemas. Chancel en Bemba. Una entrada efectiva. Rafa. Julian Weigel. João Mario. Rafa. ¿La podrá meter por ahí? Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Muy buena entrada, la pelota al costado. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Lateral. Rafa. João Mario. Julian Weigel. Ahí está Darwin. Rafa. No hay más cancha para que corra la pelota, así que la juegan desde el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Termina así la jugada. Córner mal pateado, se equivocó de camiseta. Va a reponer la pelota desde el costado. Se fue la pelota, ya sabe lo que se viene. Marito. Veamos de nuevo la acción que termina en la tarjeta amarilla. Y me parece muy bien. Y hasta te diría más. Si era de otro color, tampoco me hubiera sorprendido. Chancel en Bemba. Uribe.
y saca la pelota hasta el otro costado. Se están aproximando al último tercio, que es cuando... Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta, seguro. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, amarilla. Ha sido muy vehemente, tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. João Mario. El partido que sigue empatado, están tratando de desequilibrar desde el juego. Ha estado sensacional el arquero. Acá no ha pasado nada. Rafa. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Palo! ¡Tapó el arquero! Lo estaba gritando, Mario. Escuchaste que estaba gritando. Sí, señor. No sabía, sí, pero señor. El arquero se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, ¿eh? Las para de todos lados. Uribe. Toca y toca y no se abre ese espacio. Es bueno el balón atrás. ¡Gol! Importantísimo golazo, el primero del partido. Se veía venir que alguien iba a marcar el gol porque lo estaba buscando. Ahora hay que cuidarlo, ¿eh? Queda mucho partido por delante. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. Qué bien. Es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Y acá seguimos con el partido 1-0. Julian Weigel. João Mario. Pepe. Muy inteligente cambio de frente. Recibió Pepe. Recibe Saito Sanusi. Octavio. Uribe. Ahí mueve bien la pelota entre uno y otro. En una de esas de tanto toque hasta los mareados resultan ser ellos, Marito. A ver quién se queda con la mocha ahora. Ahora se viene un saque de meta. Más de uno quería ver de nuevo este gol que tiene este equipo en ventaja. Este sí que le dio con alma y vida, ¿eh? Para ponerla a la izquierda del arquero, nada que hacer. Esa pelota ha salido al lateral. Se acerca a la mitad de la cancha porque sabe que es la única manera de ver cerca la pelota. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio.
Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Va atrás el centro y bueno. Excelente, como tapa. Ahí están buscando el contraataque. Otavio. Y va a probar. ¡Gran tapada del arquero! ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero sumó? Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Chancel en Bemba. Otavio. Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho, a cantar otro lado. Tsunami de oportunidades en el área. Rafa. Ahí viene Rafa con la pelota. ¡Qué buena bocha metiste! Y no hay mucho para decir de esta jugada. Buena intercepción. Zairu Zanussi. Es muy difícil que el rival pueda hacerles algo cuando no tiene la pelota. Con la balanza en todo sentido inclinada a favor de este equipo. Ojo que cometió la falta y está molestado. Le van a mostrar la segunda amarilla. Se tendrá que ir. Y lo que conlleva... Y si tempranito a cambiarse. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. El centro de olla. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Avanza firme con el balón. Otavio, muy bueno el centro atrás. ¡Gol! Hay ventaja, hay colchón, hay crédito en el banco. Y bueno, tenemos que ver la repetición. Cuando empieza la jugada, ese pase atrás magistral. Y el arquero decide no poner a nadie en el primer palo. Ahí fue el delantero y ahí fue el gol. Y por ahora el marcador está 2-0. Siga. Lo felicito. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. João Mario. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Se viene el tiro de esquina al área. Y hasta acá llegamos con esta acción. Preciso el balón atrás. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Y
el Oporto se viene y dice, acá estoy yo y esta pelota es mía. Y te digo, Fernando, que lo que estamos viendo en el campo de juego es espectacular, ¿eh? Llevan la delantera, van arriba del marcador. ¿Qué más se puede hacer? Otavio metió centro peligroso. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Rafa. Viene ahí para meterse en el trayecto. Otavio. Gran pase, puede ser. Toque, devuelve la pelota. Hay tiempo y espacio para el centro. No entiendo a quién no le gusta ver esto. Si esto es el fútbol de patio más puro, tocar la pelota entre compañeros. Zainu Zanussi. Ahí supera su marcador. Ojo con este pase y ahora. Esto es como cuando uno habla, ¿no? No por gritar se va a escuchar mejor el mensaje, o por pegarle fuerte va a terminar en gol. La verdad que, fíjate, la potencia que le dio esa pelota fue exagerada, ¿eh? Mirá dónde fue a parar, está loco. Otavio. Ojo que acá hay gol. Atajador impresionante con el disparo y no más. Córner al corazón del área. Aleja la pelota de su portería. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Desde ahí la quiere meter. Muy inteligente cambio de frente. Chancel Mbemba. Qué buena pelota metido. Uribe. Ahí va la pelota en el área. Recibe Zainu Zanussi. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Esa fue buena. Una pelota que no presentaba peligro alguno. Gracias por el regalo, dice el arquero. Chancel Mbemba. Para entrar en el juego también los de arriba tienen que bajar a recuperar. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Guarda que la puede mandar al medio. Mateo Uribe. Otavio. Es buena esa pelota. Gran intento sin el resultado que esperaban. João Mario. Julian Weigel. Grimaldo. Vaya manera de escalar, le queda buena para meterla al área. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. João Mario. ¡Está el remate! Pero el arquero se termina quedando con ella sin problema alguno.
Grimaldo. Ahí está Darwin. El árbitro nos dice que después que este balón haya abandonado la cancha, se viene el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Y hasta acá llegamos con esta acción. Esa pelota es buena, cuidado. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Acá termina la jugada. Rafa. Gran tapada del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Corner que juega en corto. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Pase bastante peligroso. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. ¡Gol! Un gol que cae como una bocanada de oxígeno. Este equipo no está muerto aún. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Bueno, yo no te digo que estaba lejos, pero le pegó fuerte y por abajo, ¿eh? Ahí sí que era difícil. El arquero es como si hubiera comido pescado. No se pudo agachar. El partido por ahora, 2-1. Licencias que te permite el resultado, tener la pelota en la mitad. Si no lo para, lo van a ver con un abrazo de gol. ¡Qué buena pelota! Ojito ahí, avisen que en 4 minutos se termina el partido. ¡Ojo con este pase! Y ahora, ¡qué buena forma de detener este ataque! Rafa. Tiene el balón Rafa. A ver si la cruza. Se metió bien entre la línea del pase. Sigue, no va a entrar el ataque. Octavio. ¡Qué linda bocha! Y saca la pelota hasta el otro costado. Pinta bien si la juegan por el centro. ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Se viene el tiro de esquina al área. Disparo muy fuerte que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. Transporta el balón. Brillante cambio de juego. Saque de banda, lo harán largo.
se arma un barullo en el área. ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. ¿Qué tal si vemos una vez más la repetición del gol? Marito, contame. El córner que llega al área. Acá no ha pasado nada. Movidito el marcador, se termina el primer tiempo, 2-1 el partido. Es lamentable decirlo, pero es cierto, lo más importante de estos primeros 45 minutos ha sido la expulsión. Sí, puede ser determinante en este segundo tiempo. Comienza ya la segunda parte del partido. Y ahí está, se va escapando. Es bueno el balón atrás. ¡Ah! ¡Qué golazo, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! De esquina al centro del área y hasta acá llegamos con esta acción. El peligro hasta ahí llegó. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol y termina todo en nada. Por ahora sigue con la pelota. De que puede mandar el centro, puede, pero... Excelente pase. Mueve la pelota con mucha tranquilidad. Octavio. Ella está aguantando el balón. Y si se lanzan a contraataque... Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Tiene que intentar cruzarla. Ha tapado bien esa pelota. Se les acaba de escapar la pelota. Octavio, cuidado que ya está amonestado. Esto es muy fácil, una más otra roja. ¿Dónde tendrá la cabeza este jugador? Ya estaba amonestado, ¿por qué tiene que seguir insistiendo en esa jugada que conlleva otra tarjeta amarilla? Quiso romper la red, va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida, le quiso pegar con tanta fuerza, y yo creo que por eso falla. Sabían que con ese gol le iba a permitir respirar con mayor tranquilidad, pero no fue así. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Cuidado que puede terminar en gol. Otra vez a jugarla desde el córner.
se viene el tiro de esquina en la Caldera. Ahí va despejando. Oportuno en la recuperación de la pelota. Valiosísima intercepción de pelota. Ahí tiene por dónde ir por la banda. Ahí se va a venir el centro. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Ahí se viene y la va a tener. Ahí va la pelota en el área. Pero la defensa logra cortarla nomás. Rápida transición al ataque. Se le ve muy tranquilo este equipo, con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. Pelota al centro que termina controlada por el rival. Gran presión en el ataque, ojo. Dentro del área llegó a barrer con el cuchillo entre los dientes. Mantiene la pelota y se acerca. Es buena la pelota atrás. ¡Se viene! Están ya con la sensación de campeones por todo el cuerpo. Vaya sorpresa que se llevó el arquero, ¿eh? No pensaba que le iba a pegar de ahí, pero después sorprendido la fue para adentro. La alegría en el banco después de este gol, ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Se abre camino sin problemas. Hay tiempo y espacio para el centro. No consigue robar el balón y será lateral. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. A sacar desde el fondo ahora. Ha sido hasta ahora, de momento, por lo menos una de las figuras del partido. La verdad que hoy ha sido un partido espectacular en el ataque, ¿eh? La verdad que la pidió, la corrió, la tuvo, la cedió. Ya vendrán los goles, porque las mejores jugadas se convierten en goles. Otavio. Gran pelota atrás. Bien tapado ahí. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Córner al corazón del área. Ha mandado la pelota lejos de su área. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Desde ahí la quiere meter. Pone fin al peligro. Ahí se prepara el contraataque. Hay opciones. Tiene suficiente espacio para continuar. Otamendi. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Gran respuesta del arquero y la bocha lejos. Ya el árbitro ha señalado que la jueguen desde el tiro de esquina. Vaya disparo, pero por favor, esa atajada. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Ahí lo vemos de nuevo. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada.
Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Julian Weigel. Ahí está Darwin. Se ha quedado muy bien con la pelota. Es bueno el balón atrás. ¡Gol! Vaya chanfle que le metió la pelota. Fíjate en la repetición, Fernando, cómo levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenía en la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Por el momento, y todavía me parece que veremos más. Pepe recibe Saidu Sanusi. Interceptando el pase. Tienen la bocha y se van volando. Van a dejar al arquero mano a mano. Dijo Arnecido, hay que bajar. Lo ha hecho muy bien para cortar. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. João Mario. Viene el árbitro que no compre la pelota que sigue. La puede levantar al medio. Ahí está tratando de conseguir el espacio moviendo el balón. Esta no la falla. Ahí está. Todavía quedan muchos minutos por delante. Estamos viendo una final espectacular. Señores, vamos a ver la repetición de una serie de pases que le armaron con toda la paciencia. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. El técnico decide cambiar dos jugadores de un solo. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. João Mario. Enorme la atajada, la pelota se ve lejos. Bueno, en la tribuna lo cantaba. En el banco ya saltaban de alegría, pero otra vez se lo vuelve a perder. Cuidado que se quita un posible contraataque. Otavio. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Y ahí va como el conejito, pero sigue y sigue, no para. Julian Weigel. Ahí va la pelota en el área. Hay peligro en el pase, ojo. ¡Gol! ¡Puede ser el gol que le dio la copa! Ha llegado un gol que bien puede valer una copa, pero cuidado, ¿eh? El partido continúa. Mira, ya que tiro tampoco, así que era muy peligroso, pero era complicado. Le pega en el primer palo, muy cerquita del palo, el arquero que estaba corriendo el primer arco no llega. Y ahí se 4-3, un solo gol de diferencia, puede pasar cualquier cosa.
Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Señores, podemos decir que Benfica ni siquiera ha olido la pelota. Esto no quiere decir de que el no tener la pelota no vaya ganando el partido. Estaba bien para meter el centro, pero cae en el arquero. Le quedan 20 minutos al partido. Bueno, pelota de la espalda, ojo. ¡Golazo! ¿Y ahí saben qué? ¡Hay portero nuevo! Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de... A esta distancia no esperaba que resultara. Y este gol conseguido, que es el empate, hay alegría en el banco. ¿Querían goles? Bueno, este partido les está dando goles de sobra. Equipo número 25, Otavio. Rafa, ahí tiene la pelota, busca compañía. Pierden el balón. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Vertonghen. Julian Weigel. João Mario. Puede avanzar un poco más por ahí. Tiene la pelota atadita a los pies. Se va el primer palo. Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Número 20, Romario. Siguiente. Llueve el córner al centro del área. Guardando bien el esférico. Y la bocha que vuelve. Atento del área. Aplauso para este. El árbitro que detiene el juego. Parece que fue mano. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Tapa bien el balón. Qué buena pelota que han metido. Centro que queda en el rival, pero no aleja en el peligro. Puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Mira si se tiene ahora la contra. Atento que se viene. Contundente intercepción. Darwin Núñez. La pelea y sigue en juego.
Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Han recuperado en su propia área. Se está terminando todo, se están quedando sin tiempo. El árbitro nos va a decir cuánto le suma. Qué poquito tiempo queda para que termine el partido. Y yo creo que esto va derechito al empate. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Julian Weigel. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Lo clavaron! ¡Se quedan con el partido! Yo creo que Fernando va a pasar mucho tiempo antes de que olvidemos este gol, ¿eh? La Copa ha estado perfecta esta temporada. Un torneo apasionante con un final espectacular. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. A veces conviene la fuerza y a veces conviene la vida. Este eligió lo primero, la fuerza, le dio con alma y vida y la clavó. Es un cambio adecuado, queda claro. Hace falta piernas frescas en la cancha para mantener el dinamismo. Sí, emocionante todo lo que digan, pero las defensas son un desastre. 5-4 van. Les está quedando muy poco tiempo todavía, lo pueden empatar. Pinta bien esta jugada, pinta bien. Alejando la pelota. Zaidu Sanusi. Ojo con este pase y ahora. Tienen la bocha y se van volando. ¿Para cuándo llega el apoyo del equipo? Esperando con la pelota en los pies. Es buena la pelota atrás. Mirá que de casualidad pueden terminar en algo. Cerrando el partido, se viene el córner y puede ser de las últimas. Este será el gol que haga portada en los periódicos de mañana. Veámoslo de nuevo. Vaya fuerza que le ha dado este remate. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Otra vez a jugarla desde el córner. Córner al corazón del área. Se termina el peligro con esto. Hace bien para guardar esa pelota. Pierden el balón. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hace con ella? Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Esa pelota reventada por el arquero. Ahí tiene con quién apoyarse. Se enredaron hasta el fondo. Ahora traducen la superioridad que tienen en el campo a un gol para la pizarra. Sí, realmente un lindo gol. Están jugando muy bien, a pesar de esos hombres de más, pero es un equipo muy competitivo. Y lamentarse ahora es tarde, señor. El 2-1 normalmente gana aquel que lleva la pelota, el que ataca. El arquero hizo todo lo posible, pero no fue suficiente.
6-4. ¿Pueden parar de meter gol en algún momento, por favor? Pelota que por poco se queda en el campo, una pena y lateral. Bueno, le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido. Sí. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Ha sacado una nueva pelota desde el fondo. Darwin Núñez. Se viene acercando. Qué fácil, lo está superando. Ahí va la pelota y pinta bien. Pero el portero al final se queda con la pelota y parecía por el centro. Octavio. Gran pase, puede ser. Sacando provecho de la ventaja en el campo. Saca provecho de la ventaja. Es un equipo que aparte de tener jugadores de más en la cancha, encima tiene mucho poder ofensivo. Y ahí cae el gol, Mario, como para hacer la alegría mayor, pero que tengan un poco de respeto con el rival, ¿no? Ya les cayeron varios a los otros. Sí, era la guindita que le faltaba al postre. Este gol tampoco va a significar mucho, pero sí una gran goleada. Ha caído una catarata de goles en este partido. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Julian Weigel. Con la pelota, Diogo González. Va por el costado y puede centrar. Llegó la bocha al área y la rechazan. Octavio. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Darwin Núñez. Ahí está Darwin. Julian Weigel. Y ahí está, se me escapando. Es buena la pelota atrás. Ha tocado la pelota con las manos, falta. Mantiene la pelota y se acerca. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Diogo González. Julian Weigel. ¡Le pega la pelota! Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero. Coincido con vos, Fernando. Va la pelota desde el córner a la olla. Y bueno, con esto se acaba. Este chico está intratable. El árbitro que detiene el juego hay mano. Vaya mala suerte. ¿Por qué? ¿Por qué le pone la mano en este momento? La siguiente no va a ser advertencia verbal, Mario. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? Vaya partido que está teniendo, no hay pelota que lo supere. Puede meter el centro, atentos.
El centro es una joya. ¡Gol! Igual puede ser un consuelo tardío para este equipo. Un gol que llega, me parece, un poco tarde. Bueno, y vamos a ver otra vez un centro espectacular. La verdad, señores, que hemos quedado todos sorprendidos, ¿eh? Porque eligió lo que él pretendía. Le pega el primer palo y sorprende al arquero. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Ahí supera su marcador. Y ahí está, se va a terminar el partido. Se va a terminar el silbato. Sí, señoras y señores. Ahí los tienen. ¡Campeones! ¡Qué maravilla, Mario! Impresionante todo esto. Así es, Fernando, son los mejores, realmente salieron a ganar los partidos y lo han conseguido, son campeones y ahora todos a festejarlo. Y ahí lo están haciendo, se reúnen en la tómbola central, mira el círculo que arman. Este equipo es una familia, Mario Alberto. Podríamos hablar, Mario, por encima de imágenes que creo superan cualquier palabra. La verdad que han tenido que superar muchísimas cosas para llegar acá. Hoy es el partido más importante que acaban de jugar y el más valioso. Fuegos artificiales ya que adornan el cielo, las fotografías que quedarán enmarcadas y que quedarán guardadas también en los pasillos de un club que ha peleado muchísimo para poder llegar acá. Campeones, y vaya si hay merecimiento en esta escena. Ahí los tienen. Este momento es formidable cuando los jugadores se van acercando a la tribuna de su parcialidad para ofrecerles también a ellos el trofeo. Ahí lo tienen. La comunidad del club, como debe ser. Los hinchas que conforman esta sociedad y el plantel de jugadores. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia.